Agradezco el tono de todas las intervenciones, incluida la de la del de señor Recuenco. Eh, no deja de sorprenderme que el señor Recuenco diga que hay que traer mociones más provechosas para la ciudad cuando se ha pasado la mitad de la legislatura. La, sí, al comienzo, cuando se ha tirado la mitad de la legislatura hablando de Venezuela, de Cuba y de ese no sé qué cuantitos. Entonces. Muy bien. Nosotros pensamos, al contrario, que los derechos humanos eh, no tienen ámbito de actuación y hay que defenderlos allá donde se, esté, donde se esté presente. Allá donde haya injusticias, nos encontrarán a nosotros y a nosotras para combatirlas. Simplemente recordar una cosa, que esta moción eh, o una similar ya fue aprobada en este ayuntamiento el día 31 de julio del 2014, en la que se denunciaban este tipo de cuestiones y que además hay un monumento en nuestra ciudad a los luchadores que representan la flotilla de la libertad. Eh, espero el voto favorable porque, como decía el señor Delgado, no ha quedado claro cuál va a ser el sentido de su voto, aunque se puede intuir. Eh, espero su voto a favor porque sé que usted no es mala persona y que defiende los derechos humanos.